Hola amigas y amigos de Voces Universitarias, estamos aquí en el campus Chetumal. Hoy vamos a hablar de interculturalidad, un tema que a todos nos importa en el mundo, pero muy particularmente a los quintanarroenses del sur, aquí a los de la Universidad de Quintana Roo, nos importa más porque estamos en una zona que se puede decir no solo fronteriza, sino una zona en donde el cosmopolitismo, la integración de diferentes grupos sociales, regionales de diferentes partes del mundo hacen presencia y conviven con nosotros. Vamos a hablar acerca de eso y bueno, pues ya habíamos iniciado un tema sobre el servicio social, pero vamos a hablar un poquito más porque nos han quedado muchas dudas y hay peticiones del público para seguir hablando del tema. El doctor Yuri Balán Ramos es nuestro invitado esta mañana, con él vamos a iniciar. Le agradecemos que esté con nosotros, él es antropólogo y él es tutor en este programa de interculturalidad que lleva a cabo la Universidad de Quintana Roo, un programa además exitoso, desde luego, hay que decirlo así, y que nos permite integrarnos, porque pensamos que interculturalidad es el mundo, pero también es la parte interna de nuestro estado, particularmente por los grupos étnicos que conviven, que se integran y que muchas veces pensamos que son grupos extraños al resto de la sociedad. Y esto no es así, desde siempre lo hemos sabido, pero programas como este permiten que en todo caso ese concepto se haga realidad. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y que nos pudiera platicar cuál ha sido el desarrollo, cómo usted piensa este programa, cómo inicia, cómo ha sido el tutorado que usted desarrolla. Bien, buenos días, muchas gracias. El CNI, el Centro de Estudios Interculturales, creo que es uno de los centros pioneros en la Universidad de Quintana Roo para la atención a chicos que vienen de diferentes partes del estado, que no comparten toda la cultura occidental que tenemos en el área urbana y que necesitan un muy cercano nivel de tutoría. Me refiero a que son personas que no se saben mover en el ámbito urbano tan fácil como nosotros, llegan a un mundo muy diferente al de nosotros, están lejos de sus familias, están muy lejos de tener las mismas condiciones sociales que los chicos que viven en la ciudad. Pero además sí hay un choque cultural. ¿Por qué? Porque definitivamente, por ejemplo, no tienen quien les haga el desayuno, a veces no desayunan, no tienen los recursos que tenemos la gente en la ciudad o la gente que viene de urbanas para poder sobresalir, tienen deficiencias muy marcadas con respecto a las escuelas de las áreas urbanas, y eso, si no lo atendemos, hace que a la larga estos chicos abandonen la universidad. Y parte importante, parte fundamental del CNI cuando surge es que los estudiantes que llegan de fuera se sientan abrigados, cobijados y con una asesoría académica muy, muy cercana. Desde luego, no debe ser un proceso de paternalismo, no debe ser un proceso de tratarlos como niños menores de edad, sino un acercamiento con ellos y tratarlos de tú a tú. Pero lo más importante es que se sientan apoyados por la universidad. Por supuesto. Doctor, yo creo que de este tema vamos a platicar más adelante. Me refiero a una entrevista exclusiva con usted, si se puede. Desde luego. Me gustaría muchísimo que nuestro público conociera todo lo que usted ha desarrollado en el área de antropología. Hace tiempo que tenemos ahí pendiente una entrevista con usted y bueno, creo que es el momento de hacerlo. Claro. Momentáneamente vamos a dejar aquí la entrevista. Queremos presentar varias opiniones acerca de ese centro de estudios interculturales porque nos ha llamado la atención, al público le ha llamado la atención y nos han hecho muchas preguntas al respecto. ¿Qué más se puede hacer y cómo puede colaborar la sociedad en esos términos? Eso habla muy bien de ese espíritu social de los quintanarroenses. Sí. Y bueno, lo dejamos ahí, doctor, pero tenemos pendiente entonces una entrevista exclusiva con usted para seguir hablando del tema de los quintanarroenses. Casi me atrevo a pensar que vamos a provocar una discusión sobre los 40 años del estado y cómo se ha conformado. Especialmente, esta sociedad, ¿no? Especialmente porque el CNI es un proyecto que nace como una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública y Quintana Roo, para orgullo de nosotros, fue uno de los estados pioneros a nivel nacional
en tener un centro de estudios interculturales, que tuvieron muy pocas universidades, 3 o 4 a nivel nacional, y nosotros fuimos de las primeras, fuimos la primera universidad. Excelente, bueno, felicidades por eso, doctor. Gracias. Y estamos pendientes con una entrevista. Desde luego. Bueno, vamos a continuar entonces con una siguiente entrevista ahora con el líder de este proyecto, de este centro de estudios. Me refiero al maestro Eber Canul. Este año, por ejemplo, ¿qué ha cambiado en el centro? ¿Qué se está programando? ¿Hay planes nuevos en el Centro de Estudios Interculturales? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque nos sigue interesando y quizás la sociedad pueda participar en este programa que usted desarrolla. Claro que sí, Mario. Pues nosotros muy encantados de poder compartir lo que hacemos desde esta universidad, desde nuestra universidad. Y sí, para este año, por ejemplo, estamos arrancando ya ahora este sábado. Estaremos en la comunidad de Chancá de Repente, una comunidad maya, donde... En Carrillo Puerto. En el municipio, enmarcado en el municipio de Carrillo Puerto, donde más de 35 jóvenes universitarios estarán teniendo la experiencia del servicio social comunitario. Y esto se hará los fines de semana, donde estarán incluso viviendo los jóvenes en la comunidad. Y lo que nosotros pensamos es que la educación en su sentido más integral, pues es fundamentalmente no solamente compartir lo que la universidad les está dando en la parte formativa, sino también acercarse a la población, a nuestra población, en nuestro entorno, en nuestro contexto cultural, y que en esa relación intercultural hay también otros conocimientos, conocimientos ancestrales, saberes ancestrales, y que pueden entrar en juego. Es decir, a final de cuentas, lo que se está poniendo ahí en juego es una interculturalidad de aprendizaje mutuo, una interculturalidad que debe permitir el enriquecimiento cultural de nuestra población y que debe permitir en un futuro muy corto que estos jóvenes que están formándose en la universidad tengan ese sentido de pertinencia cultural y esa sensibilidad que tanta falta nos hace para que al momento de tomar decisiones y estar en el mundo laboral, ellos puedan tener estos elementos justamente para entender y, en nuestro contexto cultural y entender que hay una diversidad y entender también que hay otros conocimientos y saberes en donde tenemos nosotros que enriquecernos, que son saberes que son ancestrales, en este mundo mesoamericano donde vivimos, y que es la oportunidad que tenemos nosotros en la parte formativa en estos jóvenes de que se vayan acercando al entendimiento y la comprensión del mundo cultural, de este mundo ancestral. Claro. Esto cómo se reflejaría, por ejemplo, en la práctica. Aquel joven de derecho, por ejemplo, que tiene que trabajar en el tema agrario, al estar en la comunidad, nos hemos dado cuenta que ellos se dan cuenta, se perciben y se dan cuenta de la complejidad de la vida cultural y de la importancia del aprendizaje de una lengua como la lengua maya, por ejemplo. Jóvenes que no hablan la lengua y que dicen, bueno, yo creo que es importante, si queremos entendernos, si queremos ayudar a generar procesos de cambio con la población, entonces yo tengo que acercarme al entendimiento y la comprensión de la vida cultural, pero también del lenguaje, por ejemplo. Claro, yo lo que he notado es de que el tema de interculturalidad no se ha quedado solo en un programa o en un servicio social. Hemos visto cómo ha trascendido esto. Por ejemplo, hay una nueva universidad en José María Morelos que aplica justamente para un sector vastísimo en el centro del estado. Vemos también con gusto que la carrera de medicina, por ejemplo, bueno, la carrera de medicina, la de farmacia y la de enfermería, llevan el idioma maya precisamente bajo la consideración de que en el futuro los médicos que van a egresar de esta universidad, los farmacólogos y los enfermeros o enfermeras van a tener que convivir en un mundo que es intercultural por sí. Quintana Roo es, recordando todos nuestros datos y lo que somos a estos 40 años de vida del estado, pues no solamente somos mexicanos provenientes de las diferentes regiones, sino que están representadas las 68 o 70 etnias del país. Hay más indígenas en Quintana Roo de diferentes orígenes
que en cualquier otra parte del país, excepto en la Ciudad de México, que es muy similar a Quintana Roo en sentido, y hay además más de 100 pues nacionalidades que se han hecho quintanarroenses. Esto es interculturalidad en un sentido muy vasto, y para la concepción que debemos tener, la consensuación, como dicen, pues necesitamos conocernos mejor. ¿Qué es lo que estamos haciendo aparte de ese programa de medicina? ¿Qué estamos haciendo aparte de esa universidad aquí en la Universidad de Quintana Roo? Aparte del servicio social, ¿hay otras visiones de futuro para seguir ampliando esto para una sociedad que pues es en sí muy diversa? Sí, fíjate que lo que preguntas, creo que hay una parte que es muy importante y que es una oportunidad. Yo lo miro como una oportunidad que el propio sistema de educación a nivel universitario debe darse. Y pienso que la Universidad de Quintana Roo está dando los pasos seguros y los primeros pasos. Y tiene que ver en ese proceso de la generación del conocimiento, que en los espacios universitarios, en esas casas de estudio como son las universidades, deben tener su oportunidad y es su asidero natural, digamos. Lo digo en el sentido de que los conocimientos, las investigaciones que se desarrollan en los espacios universitarios tienen una línea, pero estas líneas se han ido centrando más en una perspectiva hasta cierto punto monocultural, con una perspectiva a lo mejor muy positiva, muy positivista. Y una de las oportunidades que está dando la Universidad de Quintana Roo a través del Centro de Estudios Interculturales es abrir brecha en cómo generar conocimiento, pero un conocimiento que dé entrada a esos saberes ancestrales. Claro. Esta posibilidad nos da la oportunidad para volver a repensar en un pensamiento intercultural, no monocultural, sí, sobre estas nuevas epistemologías. Es decir, nos da la oportunidad de volver a repensar finalmente, no solamente desde la filosofía, la antropología, la sociología, la medicina, sino también entrando en juego con esos saberes que están en las comunidades y que a través del Centro de Estudios Interculturales que está en la universidad, digamos, somos un vínculo, como un brazo que está en una relación de vasos comunicantes a través de los jóvenes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una de las sueños que tenemos y que estamos caminando allí es que justamente se empezarán a dar resultados muy concretos sobre esos saberes. Y te pongo un ejemplo. Hace 2 años que estamos trabajando con el doctor Alex Voss sobre un programa que tiene que ver con el maya antiguo. Y el maya antiguo en su expresión glífica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay glifos que todavía en la interpretación de la escuela rusa o la escuela norteamericana o la propia escuela alemana tiene explicaciones y hay incluso no llegan a acuerdos, por ejemplo, ¿no? Pero en este taller lo que estamos viendo es que hay muchos saberes por parte de estos jóvenes que están estudiando ingeniería, medicina, relaciones internacionales, antropología, diferentes carreras, que están trayendo ese bagaje ancestral y que lo ponen en juego en esa relación intercultural en la parte académica. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver ese florecimiento en relación a que todavía tenemos muchas cosas que conocer y muchas cosas que aún no se han podido explicar. Esa contribución viene a ser parte del inicio también de eso que llamamos generación de conocimiento, pero con una perspectiva mucho más integral. ¿Y qué es lo que viene a hacer esto? Viene a mostrarnos que hay que democratizar de alguna manera y hay que dignificar esos saberes. Vamos a quedar pendientes también con usted para que sigamos viendo este tema de interculturalidad desde Quintana Roo, aquí en Voces Universitarias.
Amigos, bueno, pues estamos con otro grupo de estudiantes aquí del Centro de Estudios Interculturales y pues vamos a hablar de lo mismo. Estamos hablando acerca de esta asesoría que brindan, pero muchas veces no solamente es una asesoría que se ofrece a la comunidad, a demás compañeros de la comunidad, sino que también reciben muchas veces la información necesaria para recrear otros proyectos, como puede ser la tesis. ¿Por qué no nos hablan acerca de esto? Me van diciendo sus nombres para que el público les conozca y qué es lo que están desarrollando aquí en el Centro de Estudios Interculturales. Sí, bueno, gracias por la invitación y pues mi nombre es Gabriela Morales Yam, de la carrera de Sistemas Comerciales y pertenezco al Centro Intercultural. Como alumna que viene de una comunidad, recibo los beneficios del desayunador, el asesoramiento por parte de los maestros, por ejemplo, en el nivel personal, en el académico, nos dan un seguimiento. Y pues aporto igual círculos de conversación en maya, porque soy maya hablante, y pues estoy disponible para diferentes cuestiones en los que sea necesario. Si me piden apoyo, estoy disponible para ayudarlos, y pues esto de pertenecer al centro es una gran experiencia, ya que nos abre un panorama diferente y nos adapta a la ciudad, nos adapta a la vida académica, nos adapta a la vida que en un futuro nosotros deseamos tener. Y pues he tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares por pertenecer aquí, adoptar otros conocimientos, otras enseñanzas. Es una gran experiencia, indudablemente, y el centro está abierto para los jóvenes que desean ingresar y pues aquí estamos para ayudarlos en lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias. Compañero. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Omar Vladimir Yeku. Estudio la carrera de Sistemas Comerciales. Soy de la comunidad del municipio de Felipe Carreporte, de la comunidad de Humay. Y bueno, llevo casi 3 años y medio en la Universidad de Quintana Roo. Y he pertenecido durante este tiempo a esta unidad, a este departamento para los estudiantes. Y bueno, he recibido bastante apoyo. En mi primer año tuve la experiencia de poder tener un viaje al estado de Toluca, el estado de México, para visitar, conocer. Estuvimos trabajando en una universidad donde tuvimos la oportunidad de poder estar en contacto con otros estudiantes que venían también eran de origen indígena, y pues esto fue aprendimos mucho, muchos conocimientos, nueva experiencia para poder nosotros traer acá en la universidad y platicárselo, comentárselo a nuestros compañeros que tuvimos esta experiencia, y muchos de ellos también han querido y han tenido la oportunidad de hacer estos viajes. Y otra cosa que pues la facilidad que nos da este Centro de Estudios Interculturales es poder estar en contacto con nuestros compañeros, conocer de sus experiencias, de sus conocimientos, intercambiar ideas con ellos mismos. Y bueno, en base a esto yo tuve la oportunidad, surge la idea de realizar un proyecto comunitario que en su momento pudimos tener el apoyo de la universidad y principalmente del Centro de Estudios Interculturales para poder trabajar en la comunidad de Humay, de donde yo pertenezco. Aquí en este proyecto le damos importancia al tema de la contaminación, que ahorita esta es la parte de la contaminación que nos ha afectado mucho como sociedad y en realidad al mundo entero. ¿Qué pues, bueno, contaminación es la que, bueno, la que hablas? Este proyecto era amplio, era diverso, por decirlo así, porque nosotros queríamos crear conciencia en las comunidades, de cómo cuidar o cómo se debe cuidar el medio ambiente. Bueno, en este proyecto trabajamos, muchos de nuestros compañeros que pertenecen al centro se integraron, maestros y demás, se integraron a este proyecto para poder llevarlo a cabo. La idea era realizar jornadas ambientales, pero teniendo un contacto directo con la comunidad indígena, y pues de aquí surgieron grupos de turismo alternativo, de derecho, sistemas comerciales, para visitar la comunidad y poder trabajar en este proyecto.
Y bueno, durante el día realizamos la jornada ambiental de 7 de la mañana a 11 de la mañana, donde limpiábamos toda la, tratábamos de limpiar toda la comunidad haciendo una faena donde utilizábamos podadoras, machetes para poder limpiar y recoger los plásticos de PET para poderlos reciclar. Y bueno, esto te trabaja en conjunto con la comunidad, coordinado por el subdelegado de la misma comunidad. Y después de esto se daba un desayuno, un pequeño desayuno para todos los asistentes. Después de esto se seguía con actividades deportivas, que era para integrar a la comunidad, para traerlos con algo diferente. Y más tarde realizábamos una noche cultural, una jornada cultural, donde hacían diversas actividades, bailes tradicionales del lugar, gastronomía del lugar. Y bueno, este proyecto fue una gran experiencia porque pues tuve la oportunidad de poder coordinar este proyecto y ser el representante de este, con el apoyo del mismo Centro de Estudios Interculturales, de los maestros de aquí. Y bueno, esto es lo que nos ha dejado, y mucho nos ha dejado este centro de estudios, para poder aprender, para poder nosotros mismos también, con nuestros conocimientos, darles a conocer a la sociedad lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nuestra comunidad nos está dando. Mi nombre es Antonio de Jesús Molina Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales. Bueno, primeramente yo hago mi servicio social aquí. El interés de pertenecer al Centro de Estudios Interculturales parte a partir de que pues mi perfil es internacionalista y poder entender que el mundo ofrece oportunidades. Y estas oportunidades solamente pueden ser dadas a partir de alguien que las conozca. Entonces, pues yo lo más próximo que tuve fue decir, la universidad me ha apoyado, el Centro de Estudios Interculturales me ha apoyado, pues entonces yo tengo la obligación de apoyar, ¿no? Entonces apoyo en el área administrativa, apoyo en el área de asesorías, doy asesorías de inglés y en cualquier otra cosa que se pueda, apoyo. Didier. Hola, pues yo me llamo Didier Dichaheli Waltuspuk, estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales y vengo del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Y pues qué bueno que hagan este tipo de entrevistas directamente con los que forman parte de ello, porque es importante escucharlo de viva voz de nosotros como estudiantes y de nosotros que venimos principalmente de comunidades indígenas. Bueno, la aportación que nosotros como estudiantes de las relaciones internacionales que hacemos es importante y trascendental, porque podemos ampliar el panorama de nuestros demás compañeros, apoyarlos en cuestiones académicas y pues no limitarnos solo a cuestiones académicas, sino también a cuestiones ya personales, de amistad, de compañerismo, apoyarnos mutuamente y apoyar a las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque bueno, un caso que yo tuve, que cuando yo llegué aquí a Ciudad Capital, yo no conocía a nadie, no sabía cómo funcionaba el sistema de la universidad, y pues me encontré con este gran equipo, gran grupo, que sinceramente son como mi familia, y les agradezco mucho que me han acompañado en este proyecto, en este proceso, como en mi formación en profesional, y que ven por los estudiantes, y independientemente si pertenecen o no al CNEI, porque también cabe destacar que aquí vienen alumnos que no pertenecen al programa y están trabajando activamente aquí y haciendo servicio social, o simplemente vienen de voluntarios y aportan con un granito de arena hacia el programa que tenemos. Y sinceramente ha sido y es una gran experiencia en mi formación, no solo como profesionista, sino como ser humano, encontrar ese tipo de personas que apoyan a los estudiantes que vienen de fuera. Pues, como mencioné anteriormente, es complicado. Muy bien, pues yo creo que es no solamente gratificante, es emocionante escuchar todo esto, porque esto nos habla de una integración de comunidad, no solamente por el sentido académico. Efectivamente, eso a veces nos resulta muy gratificante a los profesores, porque decimos qué bueno que hacen equipo para estudiar juntos,
pero para convivir eso hace todavía más interesante el trabajo que hacen aquí en el Centro de Estudios Interculturales, porque la parte cotidiana, la vida, incluso los temas de valores morales, de solidaridad, los valores sociales, quedan más arraigados. Y creo que eso es lo que justamente se planteaba en esquemas de hace más de un siglo, cuando Vasconcelos o Lázaro Cárdenas, en fin, se planteaban una necesidad de crear una nación muy organizada, una nación integrada, una nación pujante que pudiera lograr el desarrollo. Y bueno, pues parece que aquí está ese proyecto que se está llevando a cabo desde un punto de vista del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, de verdad que felicitaciones a todos. Antonio, yo sé que tú eres además de otro estado o eres de aquí mismo. De otro estado. ¿De dónde vienes? Vengo desde el estado de Oaxaca. De Oaxaca, yo recuerdo cuando llegaste a la universidad. Qué bueno que estás aquí, te felicito. Didier, ya te conozco también a ti. Gusto en verte aquí, que estés trabajando. Y a ustedes igual, esa labor es impresionante. Creo que la vamos a tener que comentar en otro programa. Entonces, nos vamos a comprometer a que en breve hagamos otro programa y nos platiquen más cosas acerca de la labor del Centro de Estudios Interculturales. Bueno, pues creo que ha sido mucho lo que hemos escuchado hoy. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de lo que hace la universidad, de lo que pensamos en la universidad y de cómo está creciendo este proyecto de la Universidad de Quintana Roo. Nos vemos pronto en Voces Universitarias.